Este es tu espacio, tu medio. Inicio de espacio publicitario. Somos más que música. Somos arte, somos cultura. Somos entretenimiento. Somos información. Somos deportes. Somos la comunicación de la nueva era. Somos Carabela TV, un medio a tu medida. ¿Tienes un nuevo emprendimiento y no sabes cómo hacerlo crecer? Anuncia con Carabela TV y explora un nuevo mundo de potenciales clientes. Te ofrecemos paquetes accesibles y completos de pautaje que te brindan una experiencia única en línea, evaluación y asesoramiento gratuito, creación y repotenciamiento de redes sociales, presencia absoluta de tu marca en todas nuestras producciones, publicidad personalizada. Escríbenos y pregunta por nuestras promociones. O si prefieres, contáctate al 0987-901814. No te quedes fuera y benefíciate de nuestras promociones. Pixel Burger. Hey, sabemos que eres un amante de los videojuegos y que además disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso, ahora existe en Quito un lugar hecho a tu medida. Somos Pixel Burger. Te esperamos en Panamá y Asunción, diagonal al redondel de Miraflores, de martes a sábado, a partir de las 16 horas. Saludos mis amigos de Carabela Televisión. Nosotros somos Von Helga y les enviamos un saludo desde Suecia. Queremos invitarles a que escuchen nuestro disco
Solo contra Todos, el cual será lanzado por Steelhammer Records. Además, les invitamos a escucharnos en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. Sean positivos. Amigos de Ecuador y Carabela TV. Mi nombre es Valery Corzo, violinista de Hamelin, y les mando un fuerte abrazo desde Arequipa, Perú. Quiero invitarlos a que escuchen nuestra música, nuestro disco Seca Tus Lágrimas y otros temas que grabamos con mucho cariño para ustedes. Nos pueden encontrar en todas las plataformas musicales como Spotify, Apple Music, YouTube, y también invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Un abrazo grande, nos vemos pronto. Acabas de conocer a quienes nos dan vida. Fin de espacio publicitario. Estás a punto de disfrutar de la mejor experiencia en línea junto a nuestra programación. Somos Carabela TV, tu medio. Saludos amigos y seguidores de Carabela TV. Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de tu programa Punto Fijo de Carabela TV. Antes de comenzar, me gustaría darle un agradecimiento especial a nuestros auspiciantes: Puerto Valle, la mejor opción para tu paladar en mariscos; Product Service, todo lo que necesitas para tu hogar o el negocio al alcance de tus manos; Dog Trainer, adiestramiento canino que impulsa su espíritu y nobleza; Pound Shop, comida, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Mi nombre es Daniel Rodas y quiero dar las gracias a Ángel Cóndor, director general de Carabela TV, que nos está acompañando, a mi compañero Luis Darquea, que nos ayuda en la cabina, y a mis compañeros del programa Punto Fijo, con quienes vamos a hacer esta hermosa transmisión, David Barrera y Michelle Hidalgo. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿cómo bien. Están? Bien, bien, aquí pasando frío. Pero, sin más que decir, vamos a comenzar con lo que David nos tiene que decir. El tema de ahora es las secuelas que nos ha dejado la pandemia y la reactivación de la cotidianidad. David, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Para iniciar, vamos a recordar el momento donde inicia el estado de excepción. El presidente Moreno declaró el estado de excepción el 16 de marzo del 2020 o del 2020 para intentar contener la propagación del coronavirus COVID-19. Inicialmente se dispuso el cierre de los servicios públicos, a excepción del de salud, seguridad, servicios de riesgo y aquellos que por emergencia tenían que mantenerse funcionando. Los ministerios fueron los que decidieron cuáles mantener o no abiertos en esos casos. Entonces, pues, ¿cómo los recordamos nosotros? ¿Cómo lo recuerdan ustedes, chicos? Bueno, yo realmente igual lo recuerdo un poco asustado, ¿no? Porque de la noche a la mañana fue algo exabrupto lo que sucedió. Michelle, claro. Tú, cuéntanos. Claro, también preocupados, ya que se podría decir que Latinoamérica tuvo más tiempo para prepararse, porque como sabemos empezó en Asia, de Asia fue a Europa, y tomó bastante tiempo hasta llegar a todos los países, y a la final Latinoamérica también quedó bastante afectado. Así es, y al principio hay que recordar que lo tomamos como una broma, ¿no? O sea, decían, el COVID-19 empezó en Asia y nosotros nos reíamos, decíamos, es una fake news, es una gripe normal. Y ya cuando nos llegó acá a Latinoamérica recién, pudimos darnos cuenta de lo que realmente estaba pasando. Bueno, ahí también hay que puntualizar que ya se sintió fuerte cuando llegó a Italia. Los italianos me parece que fueron los primeros en agarrar el problema ya en las manos,
ya sin la sin que nadie oculte información, sin que nadie diga nada, pues todo les explotó, por así decirlo. También tomando en cuenta que las acciones quizás sí se pudieron tomar antes, quizá no, pero recordando también que la OMS tuvo, digamos, el desatino de no también infravalorar un poco la situación, y fue hasta casi finales de enero cuando ya al fin se declaró un estado de emergencia mundial, ya cuando había pasado suficiente tiempo como para poder evitarlo de alguna manera. Claro, también debemos tomar en cuenta que Asia logró salir de esta primera ola, porque como sabemos algunos países ya están llegando a la segunda, fue porque países como Japón, Corea ya están acostumbrados al uso de mascarilla por las partículas o de contaminación, entonces para ellos no fue ningún problema estar usando mascarilla todo el tiempo. En cambio, acá en Latinoamérica sí fue un cambio bastante grande, ya que no estamos acostumbrados a usar mascarilla todo el tiempo. Por eso aún podemos ver algunas personas en la calle sin el uso de mascarilla, aunque saben que la pandemia aquí sigue, aunque ya no estemos en estado de excepción. Claro que sí, chicos, y también recordar que, bueno, los países latinoamericanos son muy afectivos, ¿no? Entonces vivimos de abrazos, de besos, lo cual en países como Asia no se ve tan recurrente. Entonces a nosotros sí pienso que también nos ha afectado mucho eso, ¿no? El tener que alejarse de un ser querido, o sea, mantener el contacto, sí ha sido algo que nos ha marcado bastante fuerte. Y bueno, chicos, pasando a otro tema. Michelle, ¿tienes otro tema que contarnos? ¿Algo más que ha dejado estas secuelas de la pandemia en el país? Claro, recordemos que se prohibió el ingreso de aviones del exterior. Entonces tenemos el caso de los automotores de la alcaldía que intentaron evitar el aterrizaje de un avión proveniente de Europa el 18 de marzo del 2020. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Eso fue fuerte, porque si tenemos en cuenta... Claro, sí fue una noticia muy sonada. Quedamos mal como país ante el mundo, porque ese vuelo estaba destinado para poder llevarse compatriotas de un país extranjero. Entonces tú le frenas, no le dejas bajar al avión, y pues, o sea, ¿cómo el mundo ve eso? O sea, este país no deja que aterrice un avión con personas a bordo. ¿Qué tal si no tenía combustible? ¿Qué tal si no tenía esto? A pesar de que tú puedas decir, no, es que sí tenía, que sí tenía aquello, que sí tenía lo otro, la alcaldía de Guayaquil pues tiene que hacerse responsable en algún rato, porque hasta la fecha no sé si se hizo o no responsable. Pero impidió que un avión aterrice, lo cual era una autorización solo para el gobierno central, que no podía tomar directamente la alcaldía. Claro que sí, recordemos que, bueno, no, hasta la fecha no, la alcaldía de Guayaquil, la alcaldesa, no se ha hecho responsable por esta acción, ya que ella piensa que, o sea, la acción fue correcta, ¿no? Porque decía el avión, qué tal si estaba con personas contagiadas, y uno iba a dejar bajar un avión así, pero como tú dices, David, había que ver estas otras opciones, ¿no? Qué tal si el avión realmente quería aterrizar porque necesitaba hacerlo, y fue algo que estuvo totalmente negado, y fue una mala imagen que dimos ante el mundo. También estos aviones eran de ayuda humanitaria. Ángel, te escuchamos. Sí, a propósito de lo que nos comentan, amigos, les tenemos aquí algunos comentarios que nos dejan en Carabela TV. Dice, el comentario está con respecto a la situación que ustedes están comentando de lo que nos dejó la pandemia, cómo quedamos ante la opinión pública a nivel internacional. Y hay algo bastante interesante que nos dejan saber los seguidores de Carabela TV, que es el hecho de que lo que se hizo en Guayaquil de intentar, entre comillas, proteger al Ecuador para que ingresen más personas contagiadas, es algo que se debió haber hecho antes, cuando recordemos que en febrero tuvimos ya el primer anuncio de un caso sospechoso, y también recordar el factor de que Ecuador siempre, por la emigración que tuvimos, teníamos contactos en Italia. Justo estábamos en esa época de viajes entre Italia y Ecuador. Italia, España, Ecuador. Entonces, ese comentario nos dejan por aquí, por las redes sociales de Carabela TV. ¿Qué opinan, chicos? Exactamente, o sea, nosotros también tenemos que recordar cómo lo manejó el Ministerio de Salud cuando todo empezó.
no vamos a olvidarnos de las imágenes que veíamos de unas dos personas en una mesita diciéndole a la gente, llene un formulario. ¿Y dónde está la protección? ¿Dónde está la seguridad? La garantía que tenía el pueblo de que se le cuide básicamente se fue perdiendo. Y eso ya a medida que vayamos avanzando nos daremos cuenta de cómo las instituciones nos han fallado de a poco y prácticamente ya no se puede confiar en ellas. Claro que sí, David. Y bueno, pasando a otros temas también, cabe recalcar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, invitó a sus seguidores de esta red social a ingresar la palabra Ecuador y ver los videos de lo que pasaba en el país ante la propagación del COVID-19. Después de ver lo que está pasando en Ecuador, creo que nos quedamos cortos en el cálculo de lo que este virus hará. No fuimos alarmistas, sino que pecamos de conservadores, añadió en su mensaje. A la par de estos acontecimientos, propaganda oficial en Brasil también invitaba a mirar el ejemplo del Ecuador como una mala gestión. No sé qué opinan, chicos, este mal manejo que hicieron el Ministerio de Salud frente al manejo y al control de contagios en el país, que se alborotó realmente. Sí, cambiamos de ministros de salud una vez. También renunció la secretaria del COE, y eso creo que ya fue un gran cambio para nuestro país y un gran ejemplo de que ya no sabían cómo manejar la situación se les fue de las manos. Por esto los que seguían a cargo prácticamente estaban haciendo lo que podían, pero obviamente ocultando información, porque ahora aún seguimos en la pandemia, seguimos en riesgo, pero como dicen, ya hay los feriados, ya vayan a la playa, vayan a disfrutar, como que nada ha pasado, pero los contagios siguen subiendo. Claro, en su momento fue muy complejo, o sea, tener que ver las imágenes, porque las imágenes no nos llegaron a nosotros a través de los medios oficiales, y hay que recordarlo, las imágenes llegaron a nosotros a través de Twitter. O sea, ¿cómo es posible de que la información, o sea, lo que estaba pasando realmente, llegue a nosotros a través de una red social, cuando se supone que aquellos en los que confiamos originalmente son los que deberían informarnos todo el tiempo? Y eso pasó al mundo. No sería raro, por ejemplo, si es que ustedes lo recuerdan, y nuestro público también ha tenido la oportunidad de ver youtubers extranjeros. Los youtubers españoles por lo menos utilizaban mucho las imágenes del Ecuador con los cadáveres en las calles y todo lo demás. Creo que sí, yo pienso que hubo un muy mal manejo, y como dice Michelle, ¿no? cambiamos mucho de ministros, y eso nos dio una mala imagen, y más que todo nos asustó a nosotros como personas, ¿no? Porque decíamos, o sea, para que renuncie a estas alturas, ¿qué clase de trabajo están haciendo? O sea, no están controlando, están dejando que la gente muera, está dejando que la gente se infecte, y fue realmente una crisis, ¿no? Y luego este abandono total de los medios locales, que son en donde realmente deberíamos confiar, y los que realmente deberían haber presentado estas imágenes, debieron haber presentado esta realidad a las personas para que lo tomen un poco más en serio, no lo hicieron. Entonces sí fue una situación bastante grave. Claro, y tomando en cuenta, y partiendo desde ese lado, ahí también empezó los escándalos de corrupción en general. Nos explotaron en la cara. El mundo se enteró de la mala gestión, nosotros nos enteramos de los escándalos de corrupción todo el tiempo, los sobreprecios en los hospitales, los sobreprecios en todo lado, pues prácticamente quedamos en la indefensión, o sea, nos quedamos sin gobierno, nos quedamos sin sistema, y pues los resultados ya los estamos viviendo en la actualidad. Claro que sí, nos dejaron con una crisis económica bastante fuerte, ¿no? Era corrupción por un lado, corrupción por otro lado, y eso se dio a notar justo en pleno auge de la pandemia, o sea, en pleno pico de contagios. Entonces fue algo que nos devastó realmente, nos llovió sobre mojado, como se dice. Ahora, David, cuéntanos un poco más acerca de esta cantidad de infectados que se encuentran en el Ecuador. Y bueno, el saldo de casos confirmados que nos ha dejado el COVID es de 151.659 casos confirmados con pruebas PCR al día de hoy, 128.134 pacientes recuperados, 20.249 casos con alta hospitalaria, 8.072 personas fallecidas, cifras oficiales, 500 hospitalizados estables, 331 hospitalizados con pronóstico reservado, perdón, y 265.959 casos fueron descartados hasta la fecha. Ahora hay que puntualizar el hecho de que son
151 mil casos. En este punto diría que no estamos tan mal como muchos de nuestros vecinos sudamericanos, pero tampoco es que los estemos llevando muy bien. Claro que sí. Michi, ¿qué piensas al respecto? Creo que tampoco son cifras oficiales porque hay que tener en cuenta que hay varias personas que han tenido COVID y no se han hecho los exámenes, entonces prefieren mantenerse en su casa porque puede ser que salgan y se contagien de otra cepa y sea muchísimo más peligroso. Claro que sí, y también recordemos estas supuestas pruebas que a la final te daban un positivo negativo que hubo mucho aquí en Quito, ¿no? Aún hay ese tipo de pruebas. O sea, aquí la intención... O sea, aquí lo que se puede notar es que tenemos unas cifras que realmente no están dando o no están manifestando la realidad de lo que está ocurriendo. Lo que nosotros tenemos es pues prácticamente solo una porción de lo que está pasando. Claro que sí, tenemos unas cifras oficiales no tan oficiales y eso es realmente alarmante también porque va a haber un momento en el que realmente van a tener que sacar las cifras oficiales y las personas van a asustarse más porque, no sé, al menos si es que ustedes han salido o han podido ver en sus barrios, la gente ya está saliendo y está saliendo de forma masiva y eso es un pico porque las personas piensan que el virus se ha frenado, que no ha habido tantas muertas confirmadas, tantos contagios en aumento, entonces las personas se están confiando mucho y es algo que nos va a la final a perjudicar en un futuro. Exactamente. Y bueno, también abordando un poco más este tema económico, ¿no? Michelle, tú tienes que contarnos algo acerca de la delincuencia, el abuso en Guayaquil y esas cosas que ha sucedido. Bien, tenemos, y la deuda del FMI sigue aumentando. Con el acuerdo Staff Level Agreement, Ecuador accederá a los siguientes desembolsos, que son recursos de libre disponibilidad. Primero, en el año 2020, 4 mil millones. En el año 2021, 1.500 millones. En el año 2022, 1.000 millones. Ecuador tendrá un plazo de 10 años para pagar el capital, con 4 años de gracia, con una tasa de interés del 2.9% anual, aproximadamente. ¿Qué opinan sobre la deuda, cómo sigue aumentando en nuestro país? Bueno, como alguna vez me dijo un economista, o sea, tú tienes que acostumbrarte a vivir con deuda. Nuestro país nunca va a dejar la deuda atrás. El problema aquí es a quién le estamos pidiendo, porque por lo general, y bueno, esto vamos a tomarlo muy en serio en la experiencia latina, siempre que alguien le pide dinero al FMI, los proyectos suelen salir mal, algo suele salir contraproducente. El punto no es tanto el dinero, porque de una u otra manera estamos consiguiendo financiación. Conseguir financiación en un momento como este, pues es algo que no es fácil. Pero ¿a quién se lo estamos pidiendo? Es como que vender tu alma a cambio de mantenerte tranquilo lo que te queda de gobierno y echarle el muerto al siguiente gobierno cuando llegue. Claro que sí, y bueno, eso es algo que se ha visto en la mayoría de los gobiernos en estos últimos años en el país, ¿no? O sea, se tiran la pelotita el uno al otro, se echan la culpa y a la final, como dices, David, ¿no? O sea, ahorita lo que quiere con tantos préstamos al Fondo Monetario Internacional es mantenerse a salvo, mantener, yo qué sé, esta figura de que el país va a estar mejor, que se va a reactivar hasta que se termine el mandato y después lanzarle el muerto al candidato que venga. Entonces sí es alarmante también porque hay que ver los efectos que nos causa todos estos préstamos, hay que ver todo este endeudamiento que estamos haciendo, que no es una cifra baja, es realmente préstamos demasiado altos. Sin olvidar, chicos, que la deuda ya era más externa, muchísimo más grande. Tenemos otro comentario, aquí nos dicen, tanto préstamo, pero ¿a dónde va el dinero? ¿Qué se hace con tanto dinero? Eso también es muy importante recordar que la mayoría de dinero que llegaba se iba en casos de corrupción. O sea, nos robaban la plata que se supone que teníamos que usar e invertir de forma correcta para que se reactive, se están robando. Entonces, no estamos llegando a nada. Y ese es un problema también porque, por ejemplo, lo que nos pasa ahorita y por lo que expresó el presidente en su carta cuando dijo que lo que teníamos era un buen préstamo,
pues es básicamente soportar la situación. O sea, no es tanto mejorar la situación a futuro, es solo soportar la que ya tenemos, pagarles a los GATS que ya estaban pidiendo que por favor se les ayude para poder solventar sus gastos, pagarles a las personas que no se les ha pagado, solventar sueldos. Esto ya es un problema cada vez más grande, más insostenible, y lo único que podemos hacer, y hasta la fecha se ha logrado, es endeudarnos. No es la mejor salida, no es la mejor forma de hacer las cosas, pero siendo realistas, esto es prácticamente solo como ponerle un curita a una herida de bala. No estamos arreglando nada, solo estamos tapando el problema hasta que llegue el siguiente gobierno y él tenga que hacer el pobre incauto que trate de arreglar los la situación. Claro que sí, muchachos. Y bueno, recordemos también que en el país se dieron algunas reformas económicas tras la renuncia del ministro Martínez. Se han planteado nuevas formas de liderar con esta crisis económica, haciendo que se rebaje, que se haga una reducción del impuesto a la renta para la sociedad. También podemos plantear una reducción de costos de producción o aranceles, una reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto nocivo, señaló el actual ministro. Entonces, no sé también qué opinan al respecto, chicos. No, claro, o sea, las medidas tenían que llegar de alguna manera. Las medidas siempre iban a pasar en algún rato. Lo que la verdad nos sorprendió bastante fue la renuncia del ministro para irse a hacer no me acuerdo qué cargo obtuvo, pero lo obtuvo en el Banco de Desarrollo Interamericano, si no estoy mal. Entonces, como que te vas dejando el barco botado cuando ya todo se hizo pedazos. Y ahora viene otro para tratar de arreglar un problema que prácticamente es insoluble. Es lo mismo que pasó con lo de la deuda. Que venga el siguiente y él se arregle, como prácticamente ha manejado cada gobierno que ha llegado. Yo gasto y el siguiente verá cómo lo arregla. Claro que sí. El presidente Lenín Moreno agradeció el trabajo que ha hecho Richard Martínez, aunque para el pueblo ecuatoriano no hemos visto que haya sido muy bueno. También este tema de la renuncia puede ser por las elecciones próximas, ya que, como todos sabemos, los candidatos ahora quieren dar su mejor imagen en cualquier momento. Sí es, y también, bueno, recordemos que con esto se ha aumentado un poco la delincuencia, ¿no? David, nos gustaría que nos comentaras un poquito, porque estamos con el tiempo límite para poder irnos a una pausa. Sí, tenemos por ejemplo lo que ha ocurrido en el centro. Un agente metropolitano fue asesinado el 13 de octubre del 2020 en la puerta principal de la estación del trolebús, en el recreo. La víctima fue apuñalada en la parte posterior del tórax mientras realizaba un control de espacio público. Y al mismo tiempo, bueno, esto es lo que ha ocurrido en Quito. Esto es un problema súper grande. ¿Por qué es un problema súper grande? Porque nos hemos dado cuenta de que las instituciones nos han fallado tanto que ya nadie confía en las instituciones, ya nadie respeta las instituciones. Y es normal, o sea, es común ver a las personas que ya no quieren a la policía, que ya no les interesa aceptar esta fuerza pública. ¿Y qué es lo que obtenemos a cambio? Una fuerza pública que no hace bien su trabajo, porque, seamos realistas, la fuerza pública sí tiene sus errores, todo el mundo los tiene, los van a cometer, y al mismo tiempo no existe un control real. Estamos a las puertas, en mi humilde opinión, de una especie de aparecimiento de nuevas pequeñas pandillas por causa de la falta de control real que debería estar ejerciendo la policía. Así es, David, es una situación muy triste. Michelle, te escuchamos. Pero yo creo que esta clase de problemas, claro, está bien que ya no confíes en los policías municipales o que ya no confíes absolutamente en ningún tipo de seguridad del país, pero creo que eso no justifica el asesinato de una persona que al fin y al cabo estaba haciendo su trabajo y tiene una familia que le estaba esperando, él solo fue a trabajar y resulta que lo asesinaron. Eso tampoco está correcto. Claro que sí, o sea, entiendo el malestar de las personas, ¿no? Pero como dice Michelle, nada justifica un asesinato, nada justifica un acto de violencia, y realmente es una situación muy triste que está pasando el país y que hay que esperar a ver cómo se siguen dando las cosas, cómo avanza esto, este tema de la violencia también en el país, que ha habido muchos, claro, o sea, enfrentamientos y manifestaciones. El punto era, como te decía, es verdad, esto no lo justifica, pero lo que estamos ante las puertas es de una probadita de lo que va a pasar si es que las instituciones siguen cayendo en una desconfianza tal. Eso fue una probadita de lo que puede pasar. Lo que se viene en adelante va a ser muchísimo peor
a menos de que las instituciones ya empiecen a recuperar la confianza que deberíamos tener en ellas desde un principio. Así es, necesitan hacer algo que realmente al pueblo le dé la esperanza de que realmente pueden hacer algo bien y así poder recuperar su confianza, ¿no? Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora, en esta mitad del programa. Síganos, quédense porque vamos a tener una entrevista con los representantes de la Unión de Barrios de Quito. Así que le voy a pedir a mi amigo Luis, que está en la cabina, que nos mande a una pausa comercial, pero no sin antes anunciarles a nuestros auspiciantes y agradecerles. Puerto Valle, los mejores y más exquisitos platos directamente del mar a tu mesa. Búscanos en Uber Eats o pídelo directamente en nuestras redes sociales. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Product Service, todo lo que necesitas para tu hogar o negocio al alcance de tus manos. Te ofrecen suministros de oficina, listas de útiles, tecnología, computación, cafetería, limpieza y desinfección, maquillaje, ropa, calzado y mucho más. Hay entregas a domicilio sin recargo adicional con todas las normas de bioseguridad. Pedidos al 099-582-3121 o al 099-2973-132. También tenemos Dog Trainer, que es para los amigos, los consentidos de la familia, no las mascotas. Es adiestramiento canino que impulsa su espíritu y nobleza. Contamos con 700 metros de espacio verde para que tus pequeños aprendan a compartir en manada. Servicios de adiestramiento en obediencia canina, intermedia y avanzada, optimizada con pistas de juegos físicos y mentales. Y por último, Pound Shop, la tienda de comida, accesorio y todo lo que tu mascota necesita. Porque no hay nada mejor que mantener feliz y contenta a tu mascota. La línea OVA by Pound Shop te ofrece productos de excelente calidad y precios accesibles. Contáctalos a través de nuestras redes sociales y explora nuestros productos. Conoce más sobre ellos y déjate consentir por sus productos y servicios. Ahora sí, sin más que decir, vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Este es tu espacio, tu medio. Inicio de espacio publicitario. Somos más que música. Somos arte, somos cultura. Somos entretenimiento. Somos información. Somos deportes. Somos la comunicación de la nueva era. Somos Carabela TV, un medio a tu medida. ¿Tienes un nuevo emprendimiento y no sabes cómo hacerlo crecer? Anuncia con Carabela TV y explora un nuevo mundo de potenciales clientes. Te ofrecemos paquetes accesibles y completos de pautaje que te brindan una experiencia única en línea, evaluación y asesoramiento gratuito, creación y repotenciamiento de redes sociales, presencia absoluta de tu marca en todas nuestras producciones, publicidad personalizada. Escríbenos y pregunta por nuestras promociones. O si prefieres, contáctate al 0987-901814. No te quedes fuera y benefíciate de nuestras promociones. Pixel, Pixel, Pixel Burger. ¡Hey! Sabemos que eres un amante de los videojuegos y que además disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso, ahora existe en Quito un lugar hecho a tu medida. Somos Pixel Burger. Te esperamos en Panamá y Asunción, diagonal al redondel de Miraflores, de martes a sábado, a partir de las 16 horas. Saludos mis amigos de Carabela Televisión. Nosotros somos Von Helga y les enviamos un saludo desde Suecia. Queremos invitarles a que escuchen nuestro disco Solo Contra Todos, el cual será lanzado por Steelhammer Records. Además, les invitamos a escucharnos en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. Sean positivos. Ya serán los sender.
Producciones te invita a formar parte de nuestra cartelera cultural. ¿Cómo? Enviándonos todos tus afiches a nuestro fanpage de arte, música, cine, danza. Nosotros lo publicaremos todos los jueves. Queridos amigos de Ecuador y Carabela TV, mi nombre es Valery Corzo, violinista de Hamelin, y les mando un fuerte abrazo desde Arequipa, Perú. Quiero invitarlos a que escuchen nuestra música, nuestro disco Seca Tus Lágrimas y otros temas que grabamos con mucho cariño para ustedes. Nos pueden encontrar en todas las plataformas musicales como Spotify, Apple Music, YouTube, y también invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Un abrazo grande, nos vemos pronto. Sabemos que quieres volver a la normalidad lo más pronto posible, que solamente trabajando podrás sacar a tu familia adelante. Pero no podremos hacerlo mientras no tomes conciencia de la realidad y aceptes que las cosas ya han cambiado. Por eso, no olvides usar guantes y mascarillas si tienes que salir de casa. Limpia y desinfecta los utensilios y tu vestimenta al volver. Pero sobre todo, intenta mantener siempre la distancia social. Acabas de conocer a quienes nos dan vida. Fin de espacio publicitario. Seguidores de Carabela TV, hemos regresado en esta segunda entrega de El en vivo de Punto Fijo. Recordamos que en primera instancia hemos hablado un poco acerca de lo que nos ha dejado la pandemia en el país, los casos de contagio, cómo nos ha afectado económicamente, cómo nos ha afectado socialmente con los casos de violencia que se han registrado últimamente. Y lo único que podemos hacer ahora es esperar a ver cuáles son los sucesos que vienen, qué está determinado que suceda en el país. Y a continuación, como pueden observar, estamos con nuestros invitados, que son los representantes de la Unión de Barrios de Quito. Antes de comenzar, voy a presentarlos. El primero es Wilson Ramos, presidente de la Unión de Barrios de Quito, creador de la Copa de Ecuaboli y el Carnaval de Quito. Es expresidente del Distrito Centro de Quito y es asesor del Congreso Nacional. También está con nosotros Jessica Delgado. Jessica es presidenta de la Fundación Reina Unión de Barrios de Quito. Es ingeniera en contabilidad y auditoría, modelo profesional. Actualmente se desempeña como consultora financiera y modelo independiente. Ha participado en varios eventos culturales, desfiles de modas, así como coordinar eventos, tanto desfiles comerciales como reinados. Es un placer tenerles aquí, mucho gusto por participar, por estar aquí en Punto Fijo. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, estimado Daniel. Un saludo fraterno, pues, Michelle, Luis, David, Jessiquita, mi compañera de la Unión de Barrios, y Ayaén. Reciban un fraterno saludo de parte de quienes hacemos la Unión de Barrios de Quito. Gracias, igual es un placer para nosotros. Podemos esperar un minuto porque algo pasó con Michelle, mi compañera. Michelle, ya. ¿Sí? ¿Ya estás con nosotros? Sí, ya regresó al internet. Arrancamos con la entrevista entonces. Listo. La primera pregunta sería, ¿cómo ha sido para ustedes en los barrios de la capital la situación de la pandemia? Gracias por la pregunta, Michelle. Bueno, ha sido un golpe muy fuerte para la familia quiteña, en especial para la familia más vulnerable, ¿no? Para la familia que vive al día, que es para la cual la Unión de Barrios de Quito fue creada, ¿no? Y trabajamos nosotros para los sectores más vulnerables. Nos encontramos nosotros con situaciones muy difíciles de familias enteras contagiadas, de familias que de pronto no han tenido ni para pagar sus arriendos, no han tenido para alimentarse. Ya se imaginarán ustedes, peor para hacerse una prueba PCR y más aún peor para comprar una receta. Entonces, nosotros como dirigentes barriales, pues nos hemos encontrado con esos escenarios, que son los escenarios prácticamente más críticos que se han vivido aquí en la capital. Y por supuesto, nosotros como Unión de Barrios de Quito nos hemos activado con la directiva y hemos tratado de ayudar en lo más que hemos podido en todos estos temas que son
el tema de la salud, el tema del contagio, el tema de la parte económica un poco, y en el tema de inclusive hemos coordinado fumigueos con los bomberos, ¿no?, que son acciones también que ayudaron a paliar un poco el contagio en su momento. Y también trabajamos en el tema de mascarillas, tratando de contribuir en este mal que para todo el Ecuador y el mundo entero es algo nuevo, ¿no? Entonces, ha sido muy duro encontrar nosotros a nuestros vecinos y vecinas en la capital. Tanto es así que nosotros hemos tenido que hacer gestión a nivel de gobierno nacional, a nivel de la provincia de Pichincha, a nivel de la alcaldía y a nivel de empresa privada, gestionando los kits de alimentos. Y claro, también debo comentarles a ustedes, estimados jóvenes, que también nos hemos llenado de satisfacciones llegando a las familias con ayuda, ¿no? El ver el cambio del rostro cuando ha llegado nuestra ayuda a la gente pobre, pues creo que es el premio que nos llevamos nosotros, ¿no? La mayor satisfacción de haber contribuido con algo. Entonces hemos entregado miles de kits de alimentos en muchísimos barrios de Quito, hemos hecho fumigueos en cientos de barrios, hemos entregado mascarillas en los barrios y por supuesto hasta el día de hoy estuvimos haciendo las pruebas PCR, ¿no? Eso más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que la Unión de Barrios de Quito ha venido realizando en la pandemia. Así es, gracias Wilson. También otra pregunta, bueno, ya lo ha mencionado anteriormente, pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es la meta de esta Unión de Barrios? ¿Qué es lo que busca lograr? ¿Qué es lo que desea lograr? Bueno, primero la integración, ¿no? Primero la integración, primero la unidad. Y luego de ello, pues, organizarnos, ¿no? Quienes conocemos el liderazgo barrial sabemos que es complicado, ¿no? Manejarnos entre líderes barriales es bien difícil, ¿no? Hay una variedad de criterios, en ocasiones hay un poco egoísmo, hay celo, hay división interna en las directivas. Entonces, primero unirnos, organizarnos y planificar acciones en beneficio de un conglomerado grande que es la ciudad capital, ¿no? Que lo hemos venido logrando nosotros con mucho esfuerzo. Ustedes saben, jóvenes, que construir algo es bien difícil, no es tan sencillo construir, ¿no? Pero nosotros lo hemos ido realizando y nuestra organización está integrada ya poco a poco. Les comento un poquito de la estructura. Nosotros tenemos la directiva de la Unión de Barrios de Quito y todos los dirigentes barriales que son parte, que son presidentes y líderes, y tenemos las secretarías de la Unión de Barrios de Quito. Eso es importante que ustedes conozcan. La Unión de Barrios de Quito tiene la Secretaría de la Juventud, tiene la Secretaría de la Mujer, tiene la Secretaría de Capacitación, que es muy importantísimo, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Turismo, tenemos la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de que manejan unos amigos que tienen discapacidad, la Secretaría de Discapacidades. Tenemos la Secretaría de Deportes, para el tema de la inseguridad que estamos viviendo a diario, ¿no? La violencia que se ha generado últimamente en el sector del recreo, pues tenemos la Secretaría de Seguridad, que estamos trabajando en ese tema. Tenemos la Secretaría de Cultura, que es muy importante para los jóvenes que les gusta la música, la danza, el folclore, ¿no? Estamos trabajando en muchos de esos temas y tenemos ya algunos proyectos que están en marcha. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Tenemos la Secretaría la Secretaría de Cuidado Animal, que topamos el tema de los perritos de la calle, ¿no? Y por supuesto tenemos la Fundación de la Reina de la Unión de Barrios de Quito, que lo preside mi compañera, que lo dirige con mucha altura, ¿no? Con mucha eficiencia, Jessica Delgado. Qué chévere escuchar que no solamente participan personas adultas, sino también participan jóvenes, participan. Entonces es muy lindo ver que todos se unen para hacer algo bien, para hacer una acción. Tal vez, Jessica, no sé, ¿querías decirnos algo, tal vez? No, sí, justamente el hecho de que prácticamente en la Unión de Barrios de Quito somos todo un conjunto, que estamos justamente realizando cada labor, cada función con la finalidad de poder ayudar a nuestra comunidad. Claro que sí. Y bueno, nuestro compañero David tiene una pregunta. Sí, profundicemos un poco en lo que es el certamen que organizan.
¿Cómo se maneja el evento? ¿Cuáles son los protocolos para bioseguridad de los participantes, por ejemplo? No sé si respondo yo, Cecilita. Siga, mi don Wilson. En primera instancia nosotros realizaremos el evento en vivo, pero dependiendo del comportamiento de la pandemia, ¿no? Hay rumores de que pueda venir un rebrote y se complique las cosas, tenemos el plan B, que será realizarlo virtualmente, ¿no? Entonces, en caso de que sea así, pues no necesitamos ya de protocolo. En caso de que no sea así, lo realizaremos pues con mínimo margen de asistentes, ¿no? Para tratar de precautelar pues la integridad y la cuestión de la salud y la protección de nuestros ciudadanos. Ahí sí, Jessiquita, usted puede darnos más luces. Claro que sí. Lo que tenemos primero planificado es el aforo. El aforo va a ser muy reducido en el caso de que sea presencial, obviamente con el fin de evitar un punto de concentración, ¿no? Entonces, vamos a primero que nada evitar eso. Obviamente el aforo es súper reducido y para que obviamente todos no se pierdan el evento, lo que vamos a hacer es transmitirlo. Ese es el uno. El otro punto es, obviamente, los protocolos, mascarilla. Nadie puede entrar sin mascarilla. Tienen que ir con mascarilla. Se tendrá lo que es gel antibacterial en las puertitas y todo eso. O sea, realmente sí estamos preparados tanto para hacerlo de forma presencial como para hacerlo de forma virtual en el caso de que fuera necesario. Listo, claro que sí. Una pregunta también para las personas que nos están viendo también. ¿Cómo podrían acceder al certamen en el caso en el que se realice de forma virtual? O, bueno, de todas formas, se va a transmitir, ¿no es cierto? ¿En qué página se va a transmitir o cómo van a hacer eso? Claro que sí. Nosotros tenemos la fanpage de la Fundación Reina de la Unión de Barrios de Quito, en la cual ustedes pueden acceder y pueden ver todo. En sí, todo el proceso, no únicamente el evento, sino todo el proceso. Aquí vamos a ir viendo lo que son las fotografías de nuestras candidatas, pueden irles dando likes, que obviamente este va a ser un puntaje también para ellas. Entonces, sí, tenemos la fanpage, como les digo, Fundación Reina de la Unión de Barrios de Quito, y aquí va a estar todo el proceso, todo el evento, tanto la gala final como el proceso que se lleva precedente. Listo, qué chévere. Bueno, amigos y seguidores que nos están viendo, ya saben cómo pueden conectarse, cómo pueden ver el evento. Y vamos con Michelle, que tiene una pregunta también. Sí, ¿por qué es tan importante este evento y qué sería lo adicional o qué sería lo que aporta a la comunidad quiteña? Ok, el primer punto es, no somos solo un reinado. Okay, no somos únicamente la costumbre que tenemos desde que el reinado viene con el hecho de elegir una mujer bonita que lleve la corona y la banda y listo, se acabó. Ya, este evento es con una función específica, con un objetivo social. Entonces, la idea de esto es de que la reina, primero que nada, no es una reina que se va a parar con la coronita y la banda y nada más. Va a ser una reina que tenga una función social durante todo el año, que va a tener un trabajo, un proyecto en el cual trabajar. Y es tan importante esto que todas las candidatas vienen con un proyecto propio. De esta forma, al momento en el que ya se generaría el certamen, el proyecto de la ganadora, obviamente, se lo va a llevar a cabo. Y obviamente, como yo les he dicho a todas las chicas, quién sabe y no sea solo eso lo que se lleva a cabo, sino qué mejor que entre todas trabajemos juntas y se lleven a cabo todos los proyectos sociales, porque son proyectos ambientales, proyectos sociales como para los niños de la calle, proyectos con los adultos mayores, proyectos culturales. Entonces, qué mejor que podamos unir todo eso y trabajar en conjunto. Entonces, creo que ese es el punto fuerte de nosotros. No somos solo un reinado, sino más bien somos un medio para fortalecer nuestra comunidad, nuestra sociedad. Así es importante ver toda esta ayuda, ¿no? Y a la final, ¿cuántas candidatas están participando o están concursando? Es un punto importante. Miren, nosotros tenemos inscripciones, ha habido muchísimas,
sí tenemos varias inscripciones de las chicas, pero realmente nos ha tocado hacer una preselección, viendo, o sea, los proyectos más adecuados, más viables, obviamente viendo el perfil de las candidatas, porque va a ser una imagen, ¿no? Una imagen representativa de nuestra fundación y de la organización de la Unión de Barrios de Quito. Entonces, hemos visto todo eso y se ha hecho una preselección. Dentro de las candidatas oficiales, hasta el momento, tenemos 17, después ya de la selección que se ha realizado, y por eso también queremos agradecer por la gran acogida que hemos tenido y por el hecho del gusto de participar de todas las representantes de los barrios. Claro que sí, esta labor social también, que cada una plantea un proyecto para hacer, es muy importante también recordar y merecer, ¿no? También una pregunta, mucho más allá del certamen, ¿cuáles son las metas a futuro que planea o que tiene la organización? Yo le iba a decir si la organización del reinado o de la Unión de Barrios. La organización de barrios. Ah, ya, entonces ahí le puedo responder yo. Muchas gracias. Bueno, la Unión de Barrios de Quito está trabajando en otros proyectos. Por ejemplo, con la Secretaría de Cuidado Animal, estamos empezando ya a trabajar en esa línea, que es muy importante, ¿no? Yo me he encontrado con muchas señoritas que no les interesa ninguna de las otras secretarías, pero les gusta topar el tema de los perritos de la calle, ¿no? Entonces vamos a trabajar en los perritos de la calle. Hay gente que le gusta el tema de los animalitos, ¿no? Hay gente que le gusta el canto, estamos preparando Quito Canta, ¿no? Ya se viene el concurso Quito Canta para impulsar a los artistas no profesionales, ¿no? Esto va impulsado al artista de barrio, ¿no? Nosotros, la Unión de Barrios de Quito, siempre va a estar con la gente de las bases, ¿no? Con los artistas, como les llaman, aficionados les llaman, ¿no? Entonces, para ellos va lo nuestro, ¿no? También se viene Quito Recicla, que vamos a hacer un gran concurso para motivar a la familia quiteña, para motivar a los barrios a que se organicen mediante un concurso. Esperamos motivar a los barrios para que se lleven el premio, ¿no? Y de esta manera contribuir un poco al medio ambiente. Se vienen también un poco campañas de deforestación, ¿no? De sembrar arbolitos. Estamos trabajando en varios temas. Hay compañeros, tenemos también la Secretaría de Profesionales que está en formación, y escuchando este proyecto de Quito Recicla, hay propuestas muy buenas. En ocasiones alguien plantea algo y los quiteños y la gente que vivimos aquí, ¿no? Porque no todos somos quiteños, yo soy provinciano, pero de una cosa sale otra, ¿no? Y un compañero profesional mencionaba de que era importante hacer un reciclaje de computadoras que muchas familias no estén utilizando, que estén dañadas o que estén dadas de baja, y que ellos son profesionales en ese tema y quieren hacer una recolección de eso para arreglarles, para adecuarles, para el buen uso de muchos niños, tal vez que no tengan hoy para estudiar, que tal vez un padre de familia tenga 3 hijos y tiene un, como dicen aquí, el chulla, ¿no? Un chulla celular. Entonces, es un verdadero problema social eso, hoy que la educación por el momento está vía estos medios, ¿no? Vía Zoom. Entonces, eso se ha generado en un verdadero problema para la familia quiteña y ecuatoriana, y creo que en muchos países también. Entonces, estamos trabajando en eso, y por supuesto vamos a trabajar en el área deportiva. Se está planeando algunos proyectos, y claro, también nosotros tenemos planteamientos, por ejemplo, para el tema de la inseguridad que vive Quito, ¿no? Yo mismo soy uno de los que está impulsando la creación de 15 UPCs aquí en la ciudad capital, que existe un proyecto con presupuesto aprobado chino para que ya se dé, y el municipio ha demorado un poco la entrega de los terrenos porque el municipio tiene que entregar eso, y la Unión de Barrios de Quito está muy comprometida trabajando en la seguridad de los quiteños. Entonces trabajamos en muchos temas. Hemos planteado a la Asamblea Nacional nosotros algunos temas que sí han sido tomados en cuenta para el tema de la ley humanitaria. Recuerden ustedes que había mucha gente que estaba complicada con la deuda, los bancos no querían esperar, y de alguna manera nosotros hicimos una presión para que en algo se pueda ayudar, algunos meses que nos dieron de gracias, ¿no? Coordinando con la superintendencia de bancos. Hemos venido nosotros planteando ferias de lo rural al directo que venga al consumidor urbano. Esto ayuda a reactivar el tema de la productividad, ¿no? Porque
el productor rural se estaba quedando con la mercadería, ¿no? Con la cosecha, digamos, y nosotros también como ciudadanos hubo una temporada en que las tiendas nos estaban como mucho exagerando el precio, ¿no? Estaban abusando de nosotros y creímos muy importante, y estamos trabajando hasta ahorita, me han hecho varias fundaciones, planteamientos de manejar esto de las canastas familiares, ¿no? Que están planteándole a $10 con productos orgánicos, que es muy bueno. Entonces estamos preocupados de la salud de nuestra gente, estamos preocupados del tema del bolsillo de la gente, ¿no? Porque cuando usted se beneficia, así sea de unos 5 centavitos en un producto, eso va sumando y ayuda, ¿no? Y también le ayudamos al productor, porque aquí el gran beneficiado es el intermediario o el comerciante, ¿no? Ese es el que se lleva la plata. Entonces, estamos trabajando en esos temas y, por supuesto, el resto de secretarías también. Por ejemplo, es muy importante que ustedes sepan que la Secretaría de Capacidades Especiales tiene sus proyectos y planteamientos a la autoridad, por ejemplo, de transporte, para que les capacite a los choferes, ¿no? Para que les dé un trato especial a la gente que tiene capacidades especiales, ¿no? Para que tengan una concientización en los hospitales. A los mismos guardias, en ocasiones que reciben en una institución de salud o en cualquier institución donde usted va a hacer el trámite, ese guardia necesita estar capacitado para saberle tratar a una persona con diferente tipo de discapacidad o capacidades especiales, ¿no? Ellos están organizando varios temas, entonces la Unión de Barrios de Quito trabaja en muchos frentes. Claro que sí, qué importante escuchar esto de la economía, ¿no? Me viene a la mente una frase que decía don Evaristo, a inicios de la pandemia los huevos estaban por las nubes, porque realmente los comerciantes empezaron a cobrarnos más de lo que realmente era, y es importante ver toda esta acción que están tomando para la seguridad de las personas, para la seguridad del bolsillo de las personas. Entonces es muy lindo ver toda esta acción que nos cuentan, que nos comentan, cómo se están uniendo, cómo están ayudando a crecer tanto a las personas como a los barrios. Es muy importante. David, también creo que tenías una pregunta. Sí, para ustedes, tanto como es la Asociación de Barrios y al mismo tiempo el certamen, ¿qué mensaje les gustaría compartir con nuestros seguidores? ¿Qué quisieran que ellos supieran en este momento? Jessiquita, no sé si le cedo a usted la palabra. Saben decir en mi pueblo, primero las damas. Ok, muchas gracias, Miren Wilson. Bueno, creo que un mensaje para todos es, primero, el poder colaborar, el tener el espíritu colaborador, pensar un poquito más allá de nosotros mismos. Creo que esta etapa de pandemia nos hizo reflexionar mucho acerca de ello. Pudimos verlo desde cerca, este temor a la enfermedad, este temor al peligro que se corría entre todos nosotros. Entonces creo que primero es eso, ¿no? El aprender a ser un poco más colaborador, el aprender a ser un poco más, el pensar más allá de uno mismo, el dejar el egoísmo y poder pensar en la ayuda social. El poder pensar que a veces ese pequeño granito de arena que nosotros podemos poner, tanto como con trabajo, con esfuerzo, puede ayudar y generar muchísimo para otras personas. Y es por eso también que a través de esto yo les invito a que podamos unirnos como voluntarios, ¿no? Para esta ayuda social que todos en realidad lo podemos hacer. Claro que sí, ayudar no cuesta nada, como dicen. Muchísimas gracias, Jessica y Wilson. De parte del programa Punto Fijo, les agradecemos. Tal vez, no sé, Michelle, David, ¿tienen algunas palabras finales antes de despedirnos? Sí, más bien es una pregunta, porque dijeron que hay forma de ser voluntario y nuestro público tal vez quiera, se interese por ello. Entonces, ¿qué forma puede, o sea, de qué manera es que ellos pueden ser voluntarios? Bueno, primero, que nos escriban a la página de la Unión de Barrios de Quito, ¿no? Y canalicen, digamos, las diversas secretarías que tenemos para que vean en cuál de ellas quieren accionar, ¿no? Y irle integrando a los equipos. Nosotros hoy manejamos a través de los chats, ¿no? Cada una de las secretarías tiene un chat y ahí existe un directorio, se planifica las reuniones, con tiempo se da
los links para que la gente se reúna, y también pueden directamente mucha gente pues escribirme o llamarme a mi número, que es el 099-560-9148. Voy a repetir para alguien de pronto que nos esté viendo y quiera llamar, es el 099-560-9148, y pueda sumarse, y a través pues de este importante medio de comunicación también agradecerles a ustedes y por supuesto invitar a la ciudadanía que se sumen a esta gran labor. Nosotros aquí no tenemos un sueldo, pero ese civismo que tenemos nosotros, el corazón que tenemos. Yo siempre he dicho que las personas que estamos en la Unión de Barrios de Quito y mucha gente, somos gente que amamos a Quito, ¿no? Tenemos que quererle a nuestra ciudad, que nos ha dado todo, ¿no? En ocasiones yo les digo a los vecinos, nosotros no solamente en esta pandemia tenemos que lavarnos las manos, también tenemos que lavarnos el corazón, lavarnos el alma, ¿no? Y ser más humanos, ser más solidarios. Yo a través de este importante medio de comunicación de ustedes invito a los vecinos a un poquito ser más comprensivos, ¿no? A llevarnos un poco más. Son momentos en que necesitamos la unidad, la comprensión, necesitamos ayudarnos unos a otros. Tenemos que entender que la vida ya no es la misma, ¿no? Tenemos que entender que de hoy en adelante ha cambiado la vida y tenemos hoy que asociarnos, unirnos para salir adelante, porque se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos de desempleo, se vienen tiempos de hambruna. Y por eso también es importante que ustedes sepan, hemos impulsado con la Secretaría de Capacitación que tenemos el tema de los huertos familiares, que esto va a ayudar muchísimo jóvenes a la familia quiteña, para que empiece a sembrar desde una macetita, desde su huerto, si es que tiene un pequeño espacio de terreno. Esto va a contribuir mucho a la alimentación de la familia. Entonces, agradeciéndoles a ustedes, felicitándoles también pues por ese espíritu de colaboración de ustedes, porque ¿qué sería de nosotros sin los comunicadores, ¿no? Sin ustedes, sin las personas que, gracias a ustedes, mucha gente puede escuchar lo que hace la Unión de Barrios de Quito, ¿no? Y por supuesto también saludarle y felicitarle a nuestro equipo de comunicación, ¿no? A Fernanda, a Galo, a Kevin, que son jóvenes patriotas que nos colaboran de una manera pues muy desinteresada y muy eficiente, ¿no? Entonces, una felicitación a ustedes y sigan adelante, jóvenes, ¿no? Muchas gracias, Wilson, Jessica. Michelle, tal vez palabras finales antes de despedirnos. Sí, claro, me parece muy importante la labor que están realizando, ya que es una forma de despejarse y no estar pensando solo en la pandemia. Es un momento muy bueno de distracción y puede ayudar también a la psicología de las personas que está siendo muy afectada por el encierro. Eso, y muchas gracias por su tiempo y asistir a esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer haberles tenido en esta emisión. Amigos y seguidores de Carabela TV, hemos llegado al final de este su programa Punto Fijo. Pero no sin antes anunciar a nuestros queridos auspiciantes con los que hemos hecho este en vivo posible. Puerto Valle, la mejor opción para tu paladar en mariscos. Los mejores y más exquisitos platos directamente del mar a tu mesa. Product Service, todo lo que necesitas para tu hogar o negocio al alcance de tus manos. Suministros de oficinas, listas de útiles, tecnología, computación, cafetería, limpieza y desinfección, maquillaje, ropa, calzado y más. Dog Trainer, adiestramiento canino que impulsa su espíritu y nobleza. Pound Shop, comida, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Porque no hay nada mejor que mantener feliz y contenta a tu mascota. La línea OVA by Pound Shop te ofrece productos de excelente calidad a precios muy accesibles. Contáctalos a través de sus redes sociales y explora más de sus productos. Conoce más sobre ellos y déjate consentir por sus productos y servicios. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en este en vivo y nos vemos en una próxima transmisión. Abrazo. ¿Te quedaste con ganas de más? Descuida, visita nuestro canal en YouTube y descubre lo que tenemos para ti. Solo.